Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien dentro de lo que cabe. Saludo a toda esa gente recha, guerrera, que está pasando tanta vaina en Venezuela y fuera de Venezuela. Pero este mensaje va especialmente a mis hermanos que están en Venezuela. Miren, quiero que le presten atención a todo lo que les voy a decir, por favor, con el alma y con el corazón. Miren esto. Quiero que entiendan el mensaje y que no se sientan mal. ¿Quieres que se metan algo en la cabeza? Vean esto. ¿Ok? ¿Estás viendo esto? Mucho arroz, súper económico. Pastas. Este es un pasillo normal, popular. Normal. Miren esto. ¿Verdad? Nos quitaron eso, nos quitaron el arroz, nos quitaron la comida. Miren esto, madres venezolanas, miren esta vaina. Miren, muchos de ustedes no tienen con qué limpiarse el culo. Mira. No tiene con qué alimentar a su chamo. Machete, fino. ¿Cómo está? Algo tan básico como la alimentación, como limpiarse el culo. ¿Cuántas madres no quieren alimentar a su chamo? Juguete. Miren lo que está aquí. De 5 libras, 2 kilos y medio. Mire, ¿sabes qué es esto? Cerveza y ron, whisky, vino, todo. Hola, mi vida. Ahora voy. La rechera es que estas mierdas nos quitaron un derecho tan básico como esto. Pero le voy a decir una vaina. Toda esta vaina la vamos a volver a tener en Venezuela, te lo juro, porque hay mucha gente esperando que salga el régimen para invertir en nuestro país, para ayudarnos, porque Venezuela tiene muchos recursos, más allá del recurso humano. Yo recuerdo cuando íbamos, nuestros chamos se volvían locos. Papá, quiero este, mete esa vaina. Esto nos lo merecemos todos los venezolanos, todos, que escojamos el que nos dé la gana. No el que ellos quieran, que nosotros nos dé la gana de llevarnos la leche, que nos dé la gana, la que nos dé la gana, la que nos sale del foro del culo, que la compremos, no la que nos impongan. Porque los venezolanos nos merecemos que cuando vayamos al supermercado y estemos aquí, agarremos la pasta que nos dé la gana, la cara, la barata, la ronco, la verga, la que nos dé la gana. Eso tenemos que hacerlo. Que cuando nuestro chamo tengan su fiestecita, nosotros tengamos nuestros licores. El que nos dé la gana, el ron, el whisky, el ron. Yo recuerdo cuando mi mami nos llevaba al supermercado y verga, y uno quería, mami, quiero la gomita, agarra, hijo. Mami, quiero la galleta, agarra. Eso se merece nuestro chamo. Entonces tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, voluntad. No te dejes engañar, tú tienes que luchar por esto. ¿Quieres tener tú esta vaina? Lucha, mantén la fe. Más allá de criticar, tú te lo mereces, coño, no jodas. ¿Qué coño te pasa? ¿Ves que acaso no nos merecemos lo que teníamos antes? Pues ellos merecen estar ahí, esa mierda. Ellos merecen que le crean a ellos. ¿O prefieres creer en ti mismo, en nosotros, tener fe en nuestro Padre amado, en Dios, que vamos a salir de estas dificultades? Venezuela se lo merece y lo vamos a tener. Solo crean, confíen, aporten, porque nosotros vamos a salir de esta situación. Y todo esto lo vamos a tener en nuestro país. Y agarrar lo que nos dé la perra gana. Que queramos. Y le demos a nuestro chamo lo que no se merece. Que la gente coma lo que quiera comer, no joda. Pero tienes que despertar.
Tienes que luchar y creer. Y que nosotros queramos comer lo que nos dé la puta gana. Con los reales que nos dé la gana. Hacer con ellos lo que nos dé la gana. Así que no pierda la fe y la esperanza. Y que nosotros hagamos de nuestro país un mejor país. Bonito. Pero te pido, mi pana, por favor, cree. Ten confianza, lucha por él. Miren, les voy a decir una vaina. Con Guaidó, sin Guaidó, con lo que sea, vamos a salir de esto, para que sepan que estamos trabajando para eso. Y vienen bonitas sorpresas para Venezuela. Pero tienes que tener fe. Mira, ve. Aquí están recogiendo ya todo. Están recogiendo todo. Pero Venezuela va a tener una gran flote. Mucha gente va a invertir en nuestro país. Tú vas a ver. Ten fe, optimismo. Me da sentimiento de esta vaina. Pensar que lo teníamos. Muchas veces no lo valoramos. Y cada vez que yo vengo a hacer un mercado, aunque yo trabajo en este, me da tanta nostalgia de saber que yo puedo comerme una vaina y pensando que alguien en Venezuela no tiene que comer a veces en día. Entonces te pido que por favor luches por eso, cree, ten fe, fíjate. ¿Te lo mereces o no? Entonces cree, lucha. No destruyas tu país más de lo que está. Vamos a construirlo juntos, con fe y optimismo en Dios. Que nosotros tengamos nuestra rumba, familiares, aunque es así poco bebedor, pero que queramos tomar nuestra cervecita. ¿Y cuál es el peo? Nuestra parrillita como antes. Nuestra cervecita en familia, celebrarlo. Lucha, cree, ten fe, confía en lo que estamos haciendo en Dios, pero sobre todo cree en ti. Lo has perdido todo, ¿verdad? Te falta algo por perder y no lo tienes que perder, que es la fe. Si tú pierdes la fe, ahí sí lo has perdido todo. Créanlo, que Venezuela pronto va a tener esto otra vez. Va a tener. Cuídense mucho si se les quiere. Que Dios les bendiga. Mantengan la fe. Mi respeto para todos. Siguen resistiendo. Estamos luchando por Venezuela. Y viene una Venezuela bonita y vamos a ganar. Los quiero. Viva Venezuela, no jodas.